La arquitectura islámica, con ecos helenísticos, romanos y bizantinos, se funde con la cristiana en una de sus expresiones más bellas. En su interior, entre un impresionante bosque de columnas, arcos y cúpulas, nos sorprenden espléndidas obras de arte que testimonian las huellas del paso de los siglos. Quienes admiraron la belleza de la que fue gran mezquita omeya de Occidente, supieron preservarla. Hoy, la mezquita catedral de Córdoba muestra al mundo la grandeza de su historia, que comienza en una basílica visigoda y que se desborda en el esplendor califal, culminando con el arte del gótico, del renacimiento y del barroco. La mezquita de Córdoba es una catedral realmente única en el mundo, que incluye más de 8 siglos de arquitectura. El templo nos da vistas sublimes con cientos de columnas y arcos islámicos, mezclando elementos califales como el mihrab y las cúpulas, junto a elementos góticos y renacentistas. Hay un dato curioso que tiene esta mezquita y es que tiene una orientación anómala. Está orientada hacia el sureste, el mihrab está en el sureste y no hacia la Meca como la mayoría de los recintos religiosos musulmanes. Se supone que se debe a su adaptación a los límites urbanísticos preexistentes en la época tardorromana. Diferentes estudios arqueológicos hacen pensar que en los siglos V y VI existía ya en Córdoba una cierta planificación urbanística en la cual se promocionaba de forma especial el movimiento de la ciudad hacia el sur. Se construye entre los años 786 y 988 y lo hace en 4 fases. Fue comenzada en el 786 por Abderramán I y es Almanzor el que le da los últimos toques en el 988. Para construir la mezquita primitiva, Abderramán I compró el terreno perteneciente a la Basílica Cristiana de San Vicente, derrumbando el edificio, pero aprovechando muchos materiales, como columnas, capiteles, fustes y basas.